tuvimos nuestro encuentro con las televisiones públicas en la mañana de de Iberoamérica, y en la tarde ya nos encontramos con las de Europa e Iberoamérica. Digamos, el principal común denominador es que buscamos siempre cómo coproducir de una manera eficiente y rápida, porque va en favor de los costos de las mismas producciones, de las mismas televisiones, y al coproducir podemos juntar esfuerzos y hacer más capítulos o tener al final más capítulos para la parrilla cada una de nosotros. Nuestra participación en este festival es la primera. Estamos muy contentos de poder estar aquí. Lo que estamos buscando en realidad es un poquito entender cómo se está dando el mercado de coproducciones a nivel internacional, a nivel Latinoamérica, Iberoamérica. Deseamos ser parte de ese circuito, porque reconocemos que como canal podemos ser la plataforma también de mucho talento peruano que está especializado en animación, pero que en este momento no estamos trabajando de la mano. En los encuentros que hemos tenido tanto con las televisiones públicas iberoamericanas como las europeas, en gran parte hemos encontrado que tenemos problemas muy similares. Es verdad que las condiciones de cada país o los presupuestos de cada país son distintos, pero al final las problemáticas son las mismas. Es conseguir encontrar el mejor contenido posible, tener acceso a todos los derechos que necesitamos y encontrar vías de colaborar cada vez más entre nosotros para poder levantar proyectos. Si es un buen proyecto, si tiene realmente como que vemos que puede ir a muchos sitios, que puede crearse muchas cosas, es lo que buscamos. Al final, los proyectos buenos, hay que tener una historia buena, hay que tener realmente un equipo bueno que sea bien hecho siempre, pero también pensar en qué queremos con esto, o sea, de formato. Series es lo que más buscamos, también producimos largo, pero series en general, porque en el sentido de crear marcas es lo que queremos. Queremos que estás pensando en una serie, estás haciendo una temporada y ya pensando en la próxima. Tenemos coproducciones con muchos países, no solo Europa, pero también tenemos proyectos con Estados Unidos, con Canadá, con Latinoamérica, por supuesto. Que, bueno, yo soy brasileña y me encanta traer esto también a Europa, porque al final creo que hace falta tener más como estas conexiones intercontinentales. Entonces sí que estamos abiertos a todo y estamos coproduciendo también con muchos países ya. Nosotros venimos aquí al foro a presentar un proyecto de serie interactiva dirigida al público adulto. Y sería interactiva porque estaría pensado para una plataforma de streaming, de modo que el espectador tome decisiones en la trama a través de mando a distancia. Y yo soy escritor y mi gran proyecto es Expediente Anunnaki, del que tengo publicado un montón de libros. Estos serían dos novelas, que son las dos primeras. También hay un cómic, que es un cómic juego también, que el lector toma decisiones en la trama, va saltando de una viñeta a otra y es cercano a los juegos de rol. También hay publicado un juego de rol y dos libros juegos. Entonces la idea sería adaptar a esa serie interactiva mi primer libro juego, que es Expediente Anunnaki, que es el más famoso, el que le gusta muchísimo a la gente porque sorprende mucho, porque no se esperan un libro juego así, que es cercano a los juegos de rol, con fichas de personaje, tiradas de dados, un montón de puntos y la verdad es que gusta muchísimo. Surmarina es un proyecto de animación que está en desarrollo y para el cual buscamos socios, coproductores, ventas internacionales, adelantos, pero principalmente completar la financiación y buscar socios que aporten artística y creativamente el proyecto. Estamos aquí en Quirino, muy contentos nuevamente, estamos aquí participando, tenemos una mesa y estamos reuniéndonos con un montón de productores, descubriendo muchos proyectos porque estamos buscando nuevos contenidos que podamos distribuir. Y nos interesa mucho estar en contacto con un montón de productores para eventualmente coproducir futuros proyectos. Estamos muy emocionados porque tenemos en selección dos de los proyectos que estamos distribuyendo. Uno es Petit y el otro es Jasmine and Jumbo. Así que nada, vamos a ver cómo les va.
Ahora mismo nos interesan proyectos de largometraje que necesiten gap financing o que necesiten cash flow, y para proyectos de serie nos interesa tanto animación para adultos como animación para niños, sobre todo en lo que sería el Bridge y 6-11. Sí, estamos buscando contenido para nuestro canal en los Estados Unidos, que es un canal sin fines de lucro, con contenido para familias hispanas. También estamos buscando contenido para nuestro SVOD preescolar que se llama Eri. Nosotros nos enfocamos en programación para niños preescolares de como de 2 a 6, a veces 7 y 8. Estamos viendo lo que hay y honestamente de todo lo que he visto, todo es increíble. Lo que se ha presentado aquí es fenomenal, así que me encanta estar aquí, me encanta reunirme con todo el mundo que está presentando sus animaciones y sus producciones y me emociona mucho. Hemos presentado la nueva ayuda que se llama Ibermedia Nest, que lo que pretende es que se coproduzca entre los países europeos de Ibermedia, que son España, Portugal, Italia, con países y talento de Latinoamérica, pero bajo una visión muy especial, que es el tema de la innovación, de utilizar tecnologías disruptivas, tecnologías de código abierto, para meter esa transformación digital y modernizar un poco el sector. Entonces la idea es sobre todo sacar un piloto, una prueba o un cortometraje utilizando estas nuevas tecnologías y cooperando entre ambos lados del océano. Presentando un proyecto muy bonito que es finalista, que se llama Jasmine y Jumbo, y estamos muy contentas. Primero, porque la organización es maravillosa y nos están tratando como reinas al ser finalistas, debe ser eso. Y luego porque estamos ahora, tengo muy poco tiempo, voy de one-to-one meeting en one-to-one meeting, conociendo mucha gente, conociendo gente importante, presentando el proyecto a televisiones, distribuidoras, productoras. Estoy muy contento de estar acá y estoy buscando conocer las personas, las compañías, porque el foro es muy, muy interesante, pero son poco tiempo de reuniones, entonces busco conocer a las personas y presentar la compañía Copa Estudio y lo que hacemos en Río, Brasil. Estoy súper contento, Tenerife muy, muy hermoso. Somos finalistas en la categoría animación por encargo, acá en los premios Quirino, y acá es la primera vez que vengo también a participar del foro de coproducción. Ahora estoy justo teniendo reuniones muy productivas, la verdad está buenísimo. Todo lo que viene pasando en los Quirinos está increíble, una organización impecable y muchos contactos que se van generando con muchísima expectativa por generar trabajo nuevo y proyectos nuevos. Nosotros hacemos por ahora muchos servicios de animación y estamos en el proceso de hacer un poco más de contenido propio y proyectos propios, así que estamos buscando abrir algunas puertas que ya se están abriendo en estos 2 días.